Y venimos llegando al centro recreativo en la laguna de Apaztepeque. Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Y nosotros estamos haciendo uso de los parqueos que están aquí a los extremos, a los costados, porque no hay parqueo aquí realmente en el centro recreativo, sino que vamos a entrar de una sola vez así a pie. Venimos ingresando ya al turicentro de la laguna de Apaztepeque y quiero mostrarle a todos ustedes este magnífico lugar. Está lleno de naturaleza, está hermoso, miren ustedes, y eso sí, es pequeño, así que vamos a dar una vueltecita, vamos a dar un tour para mostrarles bien todo. En nuestro tour nos encontramos ya en el lado de la laguna, que yo sé que ustedes la quieren ver. Miren qué bonito han arreglado, me gusta, hay espacios aquí con mesitas, ustedes pueden traer hamaca. Aquí está la parte de este columpio, también esta zona donde ustedes se pueden subir para captar así imagen, video. También hay lanchas y allá está el muelle, así que vamos a ir a dar también un tour ahí para que vean ustedes el muelle, cómo está ubicado todo. Y nos vamos a ubicar nosotros también. Y nos dirigimos al muelle. Y aquí en Apaztepeque, en la laguna, cuenta con este muelle que es muy bonito. Pero miren qué hermosura de flores. Es que está bien cuidado este lugar, me gusta. Está bien arregladito para que ustedes puedan venir a disfrutar con la familia. Así que nosotros vamos a subir al muellecito y les vamos a mostrar. Vamos a caminar por este hermoso muelle. Y nos encontramos en el muelle flotante aquí en la laguna de Apaztepeque. Déjenme mostrarles un poquito. Y es que este muelle flotante está sostenido por estos cilindros. Entonces esto hace que no tenga una estabilidad así muy fija, ¿verdad? Entonces se mueve, el muelle se mueve bastante. Y aquí también ustedes pueden nadar, pero tienen que saber nadar. Aquí está, miren. Pueden darse un chapuzón y todo. Incluso aquí hay unas graditas donde ustedes pueden bajar. Pero sí les recomiendo que usted tiene que saber nadar porque aquí sí es hondo. Así que ahí está el dato para que ustedes lo vean y vengan a disfrutar de este hermoso muelle flotante. También aquí hay sillas donde ustedes se pueden acomodar para disfrutar de este hermoso paisaje. Aquí también hay zona de merendero para que ustedes puedan venir a comprar
están los menús, aquí está, para que ustedes lo vean. Y está siempre adentro del Turicentro. También venden sodas, churros. O sea, aquí usted puede comprar lo que usted quiera. También de la laguna, desde aquí hay mesitas también para que ustedes se sienten. Ya les muestro, me quiero mover para acá. Y aquí ven ustedes, ahí están las mesitas. Y también están a este lado unas mesitas. Por allá están los baños. O sea, todo está bien ubicado aquí en la laguna de Apastepec. Y miren qué maravilla de lugar. Y está bien fresco el clima, está bien agradable para que ustedes puedan venir a disfrutar. Y es relajante estar aquí, déjenme decirles. Y si ustedes pensaban que no se podía bañar uno en la laguna, pues sí se puede. Miren, allá están las graditas, ustedes bajan y pueden darse un chapuzón. Y esta zona de acá, en esta que les estoy mostrando, es pachito, o sea, no está tan profundo. Claro, si ustedes ya se van más adentro, sí es más peligroso. Así que en las orillas sí se pueden quedar, en toda esta parte de acá. Y pueden disfrutar de toda la laguna. Miren qué hermosura de laguna. Bueno, ya les mostré también a dónde está el chalet, porque solo cuentan con uno. Igual ellos venden almuerzo y todo. En la parte de afuera también hay comedores donde ustedes pueden disfrutar de la deliciosa comida de acá, de Apastepeque. Pero también a los extremos, como de donde les estoy mostrando, también hay restaurantes. Pero sí se tienen que salir ya del Turicentro. Igual a este lado, toda esa zona donde ustedes están viendo las lanchitas, pues todo eso son restaurantes. Así que aquí les dejo este dato también para que puedan venir a disfrutar. Aquí nos va a hacer la demostración mami. Ahí está, para que sí tengamos siempre limpias nuestras manos. Es de pedal. Aquí estoy haciéndonos la demostración. Y miren, así andan ustedes limpiecitos. Si van a comer algo acá también en la laguna de Apastepec, y les muestro. Miren, estamos justo a la orilla de la laguna. Así que aquí están estos, bueno, lavamanos, ¿verdad? Sí, lavamanos. Lavamanos. Y está, hay duchas. Hay duchas también que vamos a ir a mostrárselas. Y aquí están las áreas de las duchas, que están justo a un extremo de la piscina. Solo cuentan con una piscina y anduvimos buscando y pensé que habían más, pero no, solo es una. Y aquí están las duchas. No alcanza, no es para pequeños. No es para pequeños, no, sí. Es para altas.